El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Son las 7-8 minutos, el ritmo de la mañana, Ritmo 96. Yo estaba este fin de semana y Nash me hoy saluda con esto. Estaba conversando, tenía una conversación con un grupo de amigos. Tocamos muchos temas, pero uno de ellos fue con un grupo que hablábamos de las mujeres que tienen relaciones con hombres casados. Okay. Y que empiezan a sentir la necesidad de que ese hombre casado deje a su mujer. No que deje a su mujer, sino que le ponga más atención. Que le ponga más, que amanezca por lo menos una vez o dos veces a la semana con ella. Ese es el momento de tú dejes a esa mujer, de verdad. Entonces yo decía que esa es la aspiración de toda mujer. Ninguna mujer se mete con un hombre con la... La respuesta es la única, es lo único en la vida que está en su lugar siempre. O atrás, abajo, llene polvo, o en el baúl, llene grasa. Es lo único. Después, todo lo que está, hasta el que te entra a ti y que cubrirte unas vacaciones, quieres quedarse en la silla tuya. Eso es verdad. O sea, no sé cómo es que hay gente que cree, hombres que creen que esa querida va a pensar que ella va a estar de querida toda la vida. Yo te dije que yo tengo un amigo que él me dice a la querida, hay que recordarle por lo menos dos veces al mes que ella es la querida. ¿Usted querida? Sí, porque ahorita tú no se lo recuerdas y te pasa un mes y ya quiere coger puesto. Aunque yo conocí a una persona que ella me decía que lo que más le gustaba de estar con hombre casado era como tener sobrino, que cuando jodían mucho se lo devolvían a la mamá. No, yo, que de verdad, o sea, ya llega un punto en el que tú quieres... Porque es lo normal cuando tú entras en una relación. Cuando tú tengas una relación, tú quieres que la relación evolucione. Claro. Y tú quieres, según lo que tú ves que la formal, la esposa tiene, tú también lo quieres. Claro que lo quieres. Pero bueno, acá yo quiero también ir a desayunar. No vamos hasta aquí de fingidoras. Claro que es así. Tú quieres tener loco a tu varón, dormir con él. Es un problema. Muy fuerte. Entonces, nosotros vamos a hablar en el día de hoy con mujeres que han sido queridas, que nos cuenten a partir de qué momento tú empezaste a sentir la necesidad de que ese hombre amaneciera contigo con cierta regularidad. O sea, ¿cuántos años tenían? ¿Y qué fue lo que te hizo sentir como ese de decirle, papi, tú no amaneces dos días aquí? Años. Dale menos tiempo. Yo creo que la mujer debe aplicar el credo de la chiva mansa, que se chupa su teta y la ajena. La ajena, y no joder. Tú sabes también. Y va a ser muy beneficiado. Mira, Adriana, también los hombres tienen mucha culpa. La mujer tiene que estar también consciente de a dónde se está metiendo. Claro, pero. Porque, claro, así como tú dices, que se le debe recordar, hay hombres que no les gusta recordárselo. De no, amor. Y hay hombres que le dan un puesto que se lo creen, que se le dan su movie, la muchacha. Lo que pasa es que el hombre generalmente lo hace con mentira. Buenos días. Buenos días. Buenos días, cariño. ¿Cómo le va? Bien, bien. Bastante bien. Yo le voy a decir algo. La mujer que se mete con un hombre casado y exige eso es porque no está aterrizada a lo que ella se estaba metiendo. Yo particularmente, yo he tenido como tres relaciones con un hombre casado y nunca lo ha pasado por mi cabeza... Yo quiero amanecer contigo, porque yo sé que su prioridad es su esposa, no yo. Yo soy el pasajero. Entonces, hay muchas mujeres las que piden eso, no están aterrizadas en lo que se metieron ni en las condiciones que se metieron en la relación. Totalmente de acuerdo contigo. Y es así. Claro, porque ¿cómo tú puedes venir a exigir a que duerma contigo cuando tú sabes que te metiste con un hombre casado, que tu tiempo es limitado? Sí, claro. Disfrúteselo. Eso es así. Sí. Ojalá. Claro, o sea, tú te metiste para disfrutar un momento y cada quien para su casa y ya. Gracias, mi amor. Buenos días. Lo que pasa es que los hombres son muy habladores. Ellos llegan a donde ti. Ellos vienen a donde ti a contarte toda la diablura que su mujer le hace, lo mal que le está pasando. Y todas estas cosas, y tú dices, pero quédate aquí, entonces, no vayas infierno que tú me estás describiendo. Pero nunca es un infierno, es mentira. Y mira, yo te voy a decir una cosa. Una de las cualidades de la amante que quiere ser salvadora. Sí. Ella te quiere salvar de ese hoyo metido en el que tú estás. Sí. ¿Tú no has oído que un cuerno salva un matrimonio? Tu mano amiga. Por eso, claro que sí. Soy tu mano amiga. Ahora, hay que sean sinceros. Gracias, mi amor. ¿Ustedes le harían caso a un hombre casado si va con toda la sinceridad del mundo? Mire, yo amo a mi esposa, lo que quiero contigo es una aventura. No, claro, bueno, que... Dale, respóndele. Tú eres...
pero el problema es que uno pinta dos, te dicen no. Se está cortando. Ay, anda, el día. Buenos días. Buen día, chicos. Dale, buenos días. Hola. Miren, yo tengo 4 años y 6 meses en una relación con un hombre casado. Ay, mi madre. Todo iba perfectamente bien, yo no me metía en nada. Eso era quitándole los cabellos, no me ponía perfume, no me ponía maquillaje. Hasta que él me dijo que se iba a divorciar para estar conmigo. Ahí comenzaron los problemas, porque entonces yo comencé a exigir más. Cuando vi que ese divorcio no se dio, comencé a pelear, reclamar. Y ahora mismo tenemos 1 año que vivimos en un infierno. Yo jodiendo y la de allá jodiendo. Porque ¿para qué te pone a hablar? ¿Para qué tú dices que te acuerdo que también otra persona que mi amor duró como 6 meses buscando en el periódico ese divorcio? ¡Ah, Jesús! ¡Ay, Dios! ¿Y qué esta semana sale? ¡Ay, yo estoy mala! ¡Ay, hombre! Se le decía, amiga, date sigue cuenta. Buscando, mi amor. Muy vaina, fuerte. Señor. ¡Ay, hombre! Estoy casado. Es una vaina. Y le di, lo primero que tú le dices, yo estoy con ella, pero tenemos problemas. Esa mujer yo la voy a dejar. Ahí mismo empieza todo. Lo que pasa es que también hay personalidades y depende de lo que tú buscas, porque hay mujeres que pueden perfectamente... Mira a esta muchacha que duró años con ese... que todavía está con él. Si tú no, si a ti no te interesa nada que a futuro, ¿entiendes? Tú perfectamente duras todo tu tiempo con tu pana, tranquila. Si yo fuera mujer, tuviera con un tigre casado, lo que lo tuviera era para que me mantuviera. Para que te asuma. Para que me asuma totalmente. Ah, ¿para qué ni eso? No, porque... Tampoco quieren eso. Todo lo que buscan es gusto. Ustedes se llevan más del gusto que de otra cosa. ¿Pero quién? Cuando ustedes tengan un hombre casado, señores, mujeres, exíjanle. Es que pues allá no se ve, mija. Déjame aquí. Buenos días. Buen día, chicos. Sorry, que iba entrando al sótano. Lo que pasa es, Peter, para terminarte la idea, si tú entras consciente de que tú vas a una relación de torre del amante, tú te tomas su puesto. Pero cuando te dicen, no, yo no la quiero, yo la voy a dejar, yo tú vas a ser mi mujer, pues tú coges el puesto que él te está dando. Entonces no le pueden echar la culpa siempre a la mujer. Yo duré como 2 años y medio en una relación con una persona y todo estaba muy bien hasta que él me dijo, mira, yo ya no quiero seguir contigo porque me consiguió otra persona. Y yo, chévere, mi amor, y nos vemos por ahí y nos tratamos de lo más bien. Lo mejor del mundo es ser sincero. Sí, claro. A fin de la historia. No, y todavía yo quiero que tú sepas que hay hombre que tiene su relación y no te lo dicen y tú estás como un idiota y no sabes que ese hombre está casado. Mira, Peter. Ay. Sí, pero no. Yo te voy a decir una cosa, Adriana. Las mujeres somos muy astutas cuando queremos. Pero y depende. Uno se da cuenta cuando hermana, te están ocultando una cosa que no, que me tengo que ir rápido el cumpleaños. ¿Por qué? Hermana, mire. Que mira que hoy no puedo ir. ¿Por qué? No, mi amor. Te digo que hay hombres fuertes de verdad. Fuertes que te presentan la familia y todo. Y están casados. Y cenan juntos el 24. Oye. Y toda la vaina. Dice por aquí un amigo que a propósito de lo que dice la jeva, de que llamó. Sí, de que te agarran y te dicen, te prometen, etcétera. Que tú te imaginas a esa mujer buscando todos los días, comprando su edición diaria del Nuevo Diario, con 13 de divorcio. Ay, Jesús. Mi corazón. Y el tipo lo que hizo fue publicar la información de Santiago. El que se haga más barato. Que nada más lo leen Jaime Tomás. Para que un divorcio que sea divorcio, que escribió la vaina. Tiene que ser publicado. Sí, por ley, sí, tiene que ser publicado. 717, buenos días. Ay, mami. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿A lo cuánto tiempo empezaste tú a pedir que durmieran contigo? Ahí es que está el tema. Que yo no quiero que duerman conmigo, porque es que yo tengo miedo. ¿De qué? O sea, yo, después que a mí me peguen cuerno, yo quiero una relación con otra persona, no con ese. No, esa vaina. Vuelta loca. Estoy de acuerdo. Vuelta loca con ese hombre y todo, pero que no me hable de eso. Desde que me hable, güey, conmigo, allá. Yo digo, Va de esto, yo no quiero. Tú ves, todo es personalidad, porque hay gente que pueden estar meses, años en una relación con un tipo casado y no le interesa que pase de ahí. Buenos días. Buenos días. Dale, buenos días. Eso también aplica para los hombres, porque hay hombres que se ponen intensos como las mujeres.
cuando son segunda base. Sí, que quieren que la mujer deje su marido, hacen igualito que la mujer, así mismo. O sea, hay hombres tan ridículos. Sí, sí, sí. Sí, para que sepa. Sí, sí, sí. No me jodas. Yo creo que yo le he dicho. Habemos, dice el profe. Para que sepa que hay hombres así mismo. Que se ponen en esas mismas situaciones. Que llaman a las mujeres, que le escriben cómo tú vales a ese hombre. Y que le ponen 2,100,000 cosas. No, y le prohibimos que tenga sexo con el marido. También, así mismo. Pero yo quiero oír esos testimonios luego de la pausa, entonces. Es verdad. Testimonios de mujeres. Y la mujer que cree, o le cree al hombre casado. Pero yo creo que ni la mujer de su casa le cree que va a dejar, o que la va a dejar. Eso es verdad. La mujer que cree eso, después de 9, 8, 5, 6 años siendo querida, que le crea a ese hombre que va a dejar a su mujer y que tiene 2,000,000 y que si yo cuántos años divorciándose, mi amor, va a esperar 5,000,000 más y no la va a dejar. Bueno, la esperanza. Eso es así. Ay, la esperanza. Que tengo otra esperanza en otro marido, porque en ese no. Quiero hablar con la gente que está aquí, las mujeres que han estado con hombres que luego se le empezaron a poner intensitos. Empezaron de intensito. Dice por aquí una amiga: buenos días, amor. Tengo una amiga que tiene 16 años con un hombre casado y hasta de viaje se van juntos. Él la mantiene y todo. Y él le ha dicho muy claro que si yo enviudo nos casamos, de lo contrario seguimos así. Él no la molesta, salen una vez por semana, a veces dos, y se sale de fin de semana cada 2 o 3 meses. Y él cree que el marido no se da cuenta. Ella no está casada. Ella no está casada, ella es la segunda base de este hombre. Y feliz. Pero ella está tranquila. 16 años, bueno, si lo mantiene, está bien. Entonces yo quiero escuchar a las mujeres que han empezado a salir con compañeros de trabajo. ¿Cuándo le empezó a hacerte eso que dice Peter? Prohibirle que tenga sexo con el marido. Escribirle cuándo que tú vas a dejar a ese hombre. Conmigo tú vas a ser feliz. Pero el casado. Yo te lo doy. El todo. Casado también. Claro, el casado. Yo conozco una historia. Ay, ¿qué tal la cholería? Buenos días. Buen día, chicos. Dale, buenos días. Feliz lunes. Amén. Miren, les expongo. Yo, cuando yo me dejé de mi primer esposo, hace alrededor de 16 años, yo estaba con una persona como amante. Y duramos 10 años y pico así en esa misma condición. Él tenía su pareja, yo tenía mi picotica por ahí, todo muy bien. Pues hace 6 años yo me conseguí mi pareja actual. Y el tipo se me puso de una manera tan intensa que él iba de noche a mi casa a hacerme show y a contar con mi marido y comenzaba a llamar. Comenzaba en broma y llamar, pero acuérdate que nosotros lo que somos roomies. O sea, tú de a veces, cálmate. Maneja, tuve que mudarme del pedazo, cambié el teléfono, yo tuve que hacer una vida nueva para salir de ese hombre. Dios mío. Los varones son más, mira, padre. Sí, amado. Problemático, y quería pelear con el marido mío, pero ¿será que te volviste loco? Coño, coño. No, pero los varones son más locos que la ¿tú mujer estás cuando, mira. Te dedicaba a canción y vaina. Sí, no. Ponía, él tenía un carro así con música y se paraba fuera de mi casa. El marido me dijo, ¿qué tiene que tiene ese escándalo esta hora? Y yo dije, okay. No, pero señores. Con serenata. Con serenata. José José. Una película. Te estoy diciendo que tuve que cambiar hasta el número de teléfono y la dirección de mi casa, todo. Dime qué canciones. ¿Cuáles canciones te ponía, Balco la deriva? Una canción que se llama de que. No, 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 de que hoy te vas de Zion y Lennox y vaina así. No por me ahí. Digas que te vas. Yo, Dios mío, ¿pero qué es esto? No, pero Dios mío, pero es que qué pela. No, no, hay no, que no, 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 pero hay hombres así de ridículo. Lo grande del caso sí. Es que todo el mundo se para a ver quién es el vecino, menos ella. No, 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 si quieren a ver quién es ese maldito loco. Oye. Sí. Pasen buenas, chicos. Gracias. Otra historia más así de hombres intensos, amantes, varones que se pusieron intensos con las féminas. Al 5319650. ¿Tú sabes de qué es lo que he hecho? De que, somos intensos. De que yo te escribo a esos muchachos. Mire, mi hermano. Yo voy a ser mejor padre que el papá, oye. Yo te doy todo. Buenos días. Buenos días. Hola. Dale, cariño. Miren, yo tuve un affair con un vecinito. Él era casado. Y vivíamos al lado en un apartamento. Bueno, pues el tipo me gustaba, nos metimos mano, pero para mí eso fue como una cosa de pasar por el momento. Mira, Alberto,
ese hombre me asediaba al trabajo, me acechaba que yo llegaba, me acechaba con quien yo salía, con quien yo llegaba. Pasa. Me espiaba. Cuando eso estaba, lo viví. Ese hombre, Dios mío, mira, lo último que tuve que hacer fue amenazarlo con ir a la policía. Y le tenía mucho miedo a eso. El hombre se mudó, perfecto, yo feliz, mi vida normal, rehice mi vida. Alberto, el hombre cambió el carro y se ponía frente al edificio a acecharme a la hora que yo llegaba, que yo salía, en el trabajo, al frente. Mira, yo viví un año que eso fue de terror, porque el tipo era militar para todo. Ay. Le dije, mira, voy a ir a ponerte una denuncia y voy a ir directamente a tu departamento a hablar con tu jefe. Claro, porque hay que amenazarlo. Si tú te dejabas, son peligrosos. Sí, pero el tipo era loco, enfermo, enfermo por una cosa que yo en mi vida he vuelto a pegar un cuerno. Aprendiste la lección. Aprendió la lección. Y mira, increíblemente. Buenos días. Buen día a todos. Buenos días. Ahora le toca a los hombres. Uh-huh. No, tocan las historias de los hombres sobre las mujeres. Las mujeres sobre los hombres que son segunda base intenso. Que hay mujeres que confunden ese tipo de asedio y locura con amor. Dicen, eso mira, no es cómo, amor. Mira cómo yo lo tengo aficiado. Aficiado. Entonces. Eso hablaba yo anoche. Aficiado. Buenos días. Buen día, buen día. Hola. Alberto. Mm. Lo que pasa es que esos tigres se ponen rapidísimo porque esas mujeres lo majan bien. Sí. El problema es que, bueno, imagínate. Ok, gracias. Pero se al hacer ese tipo de cosas, se limitan a que no nos sigan majando. Miren, hay dos cosas que afician. Yo creo que el hombre que se aficia, el hombre que se aficia a una mujer es porque ha comido poca popola. Mira, yo estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Con maje no se aficia, ¿no? Mi hermano, mire, yo tengo esa teoría. Y que usted diga que se aficia de una vagina. Usted ha comido poca popola. Sí, sí. Espérate, que estoy cambiando la teoría porque ahora estoy pensando yo en mí. ¿Sabes que muchas veces sí se da que... Es que son como los hijos. ¿Quiénes son los que más sobreprotegen los hijos? Los que tienen menos hijos. Dos muchachos, claro, muchachos. Que tiene un muchacho. El que tiene 12 está harto. ¡Señor el diablo! Ve a ver si te quieren matar, no joda. Sí. Ay, Dios. Sí, sí. Pero generalmente un más eso no disparate, eso no aficia, ¿no? Ahora bien, sí hay, por ejemplo, mujeres que tú sabes que tú estás luchando fuera de tu peso, que son una cosita que tú tiras y se rebaló, tú dices, coño, oh, era relajando que yo estaba. Y se dio. Pero tú sabes que tú eso no te pertenece, pero se dio. Y ahí tú sientes alguien. Historias de mujeres. Ay, 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 baja radio. Historias de mujeres que el amante se puso intenso. Se buenos puso días. Remolón. Sí, buen día. Hola, buen día. Yo, como hombre cuernero, y que he sido amante también, generalmente cuando la mujer se comienza a poner intensa, que comienza a llamar a la mujer, y bueno, yo digo, oye, terminamos ya, ahí fue. Y conozco a un tío mío que él tiene la amante de él, es la jefa de él, y la tipa le compra boleto a la mujer, la manda de viaje, le manda a la esposa, a la mujer, sí. La manda para pa los países, uh-huh. Y todo feliz, bien. Un amante así es bien. Yo conozco el caso de un amante de una persona que le ha pagado hasta los partos de la esposa. Espérate. Así como que yo esté con Peter y Peter tenga una mujer embarazada y yo le pague el parto. No la amante. El amante. El amante. Del marido. Le ha pagado los partos. Ay, sí, yo conozco ese caso. Yo conozco un caso así. Los partos a la esposa. Conocen mucho ustedes. Sí. ¿Entendiste? No entendí nada. Claro. Un hombre y una mujer. Sí. No quisiste entender. No, ya. Pero yo lo que no conozco es el caso, pero estoy entendiendo perfectamente lo que ustedes dicen. Hablamos de aquí de hombres que eran amantes de mujeres que se pusieron intenso. Buenos días, damas. Alberto. El problema es cuando la mujer le dice a uno que no quiere estar con uno, eso le lastima el ego a uno. Míralo ahí. Le duele. Lo lacera. Buenos ego. Días. Ya. Güey, buenos días, gente. ¿Qué es lo que hay? Hola a todos. Buenos días. Hola. El problema de ese tipo de hombre intenso, yo te voy a explicar cuál es. Lo que sucede es que, por lo general,
ese tipo de hombre, como dijo Alberto ahorita, ha visto poca nalga en la vida. Totalmente. Cuando eso pasa, eso es porque ese hombre comienza a acostumbrarse a esa mujer que, dicho sea de paso, está clara que el amante está, se involucra con el pana, pero sabe que eso es algo provisional. Pero si la jeva le gusta otro pana o la jeva quiere formalizar una relación con otra gente en particular, entonces el amante actual se convierte en el egoísta. No, tú no puedes estar con ese, porque es conmigo que tú estás, porque esto, porque lo otro, y por ahí comienzan los problemas. Hay unos tigres que eso es porque han visto poca nalga en esta vida. Miren, entonces ya esto trae un spin-off. Se da el caso ahí. ¿Un spin-off? ¿Cuál es el spin-off? El segundo. Mis nalgas son mi problema. El problema es que la amante... Mujeres que tienen historias repetidas de hombres que son intensos con ella solamente por su nalga. Si se lo dio sucio, se jodió. De esa maldita fiesta. ¿Eh? No, mira, yo no quiero ni hablar, señor. Puedo darte cátedra. Antes de que yo hablaba, yo no quiero ni hablar. No quiero hablar. Buenos días. Diablo, qué maldito análisis ese tipo. Oye, yo estoy de acuerdo 100,000 por 1,000 con Alberto de que el que come poca, boque jaiba. Es porque son los que se afician. Se afician fácil. Yo tengo mi señora, y de esa señora es que yo estoy loco y aficionado, no sé por qué. Anda con ella, ella en el carro. Tengo una conexión. No, buenos días, amiga. En el trabajo. Amiga, en el trabajo, hola. Ya. Tengo una conexión sentimental, sexual. La doña me cocina ready, me hace todo ready. Ahora, la cosita que yo tengo en la calle, yo nunca he sentido de que la necesidad de aficionarme. Y ellas han querido hacerlo y no pueden. Yo no sé, no tengo... Amarralo, y este tigre está claro. No puedo. Y yo saco el tigre que doy, y ella le gusta y se vuelve loca. Qué rico. Qué lindo. ¿Sabes qué? Levantarse con este poema de Benedetti ahora. Wow. Dale, para nadie es un secreto que yo he estado con una persona casada. Y me pasó que yo decidí ya, yo dije, bueno, pues listo ya. Tú tienes tu esposa y yo, bueno, pues tendré lo mío. Ay, ¿cuándo esa persona se entera se va a morir? A matar, Iván, ¿ya? Que ya él se va a quedar la vida. La última, buenos días. Buen día. Hola. Dale. Yo tengo una fémina que esa me ha exigido a todo dar que yo la mude sola. Yo, ¿por qué? Qué rico. No, que la mude sola porque ella quiere amanecer conmigo. Y yo, no, mi amor, es que yo no puedo mudarte sola. Y si después tú metes un hombre ahí. No, olvídate. Doble. Sí, es verdad. Ah, pero ven acá, pero tú estás con una mujer. Vamos a la pausa y cerramos ya este ciclo de que comenzó con una conversación el fin de semana y ya vamos por hombres y mujeres que empiezan a pedir otro estatus en la relación. Entonces queremos cerrar con las mujeres que su maldición son sus nalgas. Tigre que se afician de esa. Pero queremos que llamen mujeres. Terrible. Y nos cuenten. Coño, no me voy a conocer. Una vez me he sacado de. Cuéntame tu experiencia. Acalado con papa. Ya, para cerrar con esto, porque parece ser que es cierto que hay hombres. Mira, hay hombres que nada más han visto dos vaginas en su vida: la de su mamá. La de su mamá cuando nacieron. Y la de su hermanita cuando está. Sigan por cuando lo bañaban juntos. Ya. El ritmo de la mañana. De Ritmo 96. HIMS Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.